Arranquemos. Lucas, contame, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Bueno, yo hice como el diagrama con las fuerzas de las fuerzas de cada vínculo y planteé un sistema del sistema de referencia que voy a usar. Ok, planteaste un sistema de referencia. ¿Qué sistema de referencia elegiste? X para la izquierda, Y para abajo y Ah, momento 2. espera. Dame, uy, espera, dame un segundo que me olvidé de hacer algo. Mover acá, piano, vamos a crear acá. Parcialito resuelto. Parcialito. Bien. ¿Qué me decías? ¿Cuál es el sistema de referencias que usaste? X para la izquierda, Y X para para la abajo. izquierda. Izquierda. Y para abajo y momentos horario. Y para abajo. Y momento horario. ¿Horario me dijiste? ¿Lucas? Sí. Ah, ok. Entonces, esta es X, esta es Y. Esta terna, ¿qué tipo de terna es? Ah, qué pregunta, ¿eh? Izquierda, no sé. Ah, no, 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 si es de izquierda o derecha. ¿Qué tipo de terna es? Ustedes ya arrancaron con diagramas, ¿verdad? Con sistemas de alma llena. Ustedes en sistemas de alma llena vieron que hay dos tipos de terna, una local y una global. En este caso en particular, ¿cuál de las dos sería? Sabría decir. A ver, pensemos, ¿para qué la vas a usar? Estoy medio perdido con la clase teórica de ayer porque no pude ir. No, no te Entonces, preocupes, pero razonémosla. ¿Qué es lo que vas a usar? ¿Para qué las vas a usar? Bien, Mac. o sea, para el sentido que van a tener las fuerzas, si van a ser positivas o negativas. Correcto. ¿Qué fuerzas? Las fuerzas externas y las de vínculo. Perfecto, entonces hablaste de las fuerzas externas. Entonces, esta es una terna global. Y es la que nosotros usamos para resolver hallar las reacciones de vínculo y todo lo que es exterior a la estructura. ¿Ok? ¿Sí? Y ahí nos vamos metiendo un poquitito con la clase de hoy que está relacionada con la teórica. ¿Sí? Entonces, vamos a elegir una terna global para hallar las reacciones de vínculo. Y también habíamos dicho que la terna global podía ser cualquier terna. Solamente íbamos a ser rigurosos con una terna, con la terna local que vamos a usar para hallar diagramas de características, para trazar los diagramas. ¿Ok? Bien, gracias, Lucas. Tomás, contame, ¿y ahora cómo sigo? Hago el análisis cinemático. Está bien, ok, dale, hacelo rápido. Te escucho así velozmente, porque este es casi igual que lo que hicimos la semana pasada. Uy, Tomás, te frisaste. Quedaste helado después de análisis cinemático. Bueno, sigamos con alguien. Marco, dale una mano a Tomás. Después se reflota. En nada tengo un vínculo hacia abajo y hacia la derecha, hacia la izquierda. Después en B, Está bien, pero hacia bueno, abajo. poniendo en evidencia las fuerzas. Tomás Sí. va a hacer el análisis cinemático. La sumatoria de... No, ver que la estructura no se mueva.
Que no tengamos vinculación aparente. No, no hay vinculación aparente. Tenés... ¿Cuatro chapas? No. A ver, acá tenés una chapa que es esta, que sería como una L, por así decirlo. Sí. ¿No? Y la segunda que tenés es este reticulado, porque la clase pasada dijimos que reticulado era como una única chapa, a los efectos externos, ¿sí? Entonces, tenés dos chapas. ¿Cuántas condiciones de vínculo necesitas restringir? Dos. Y no, yo te diría que necesitas un poco más. ¿Para una chapa cuántas necesitas? Para una chapa son tres. Tres, para okay. Entonces dos para dos seis. Ya no puede ser. Ahí ya medio como que... Ok. Entonces, cuando tenemos dos chapas, necesitamos restringir... Serían seis. Seis y tres chapas están desvinculadas. Ahora, cuando están vinculadas entre sí, esta articulación lo que le quita es una condición o un grado de libertad a cada una de las chapas. Entonces, terminás necesitando cuatro condiciones. Cuatro condiciones. ¿Sí? Cosa que tenés, sí. Porque el A me dijiste te restringe dos, B uno y C. Y C uno. Ok. Entonces, ahora lo que nos queda por verificar es que no haya vinculación aparente. ¿Te acordás qué era la vinculación aparente? Había que fijarse que no se crucen las normales de los vínculos. Ok, que no haya movimiento. Es decir, claro. Podemos llegar a tener la cantidad de vínculos que necesitamos, pero lo que puede pasar es que no estén ubicados de manera tal de que restrinjan todos los grados de libertad. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahora sí, decime. ¿Cómo era la pregunta? ¿Si hay o no vinculación aparente? La pregunta era, ¿cómo sé yo que, no, que esta estructura no se mueve? Esa sería un poco la pregunta en criollo. ¿Sí? Si vos tenés, por ejemplo, acá tenemos una chapa, que es esta chapa de alma llena, ¿no? ¿Sí? Esta chapa tiene restringidos ¿cuántos grados de libertad? Dos. Dos. Entonces, lo que habíamos dicho la otra clase es que esa chapa le brinda a la segunda chapa un apoyo móvil ficticio. Un apoyo móvil ficticio en la que tiene la dirección de apoyo fijo, ¿sí? Y la articulación. Cuando unís el apoyo fijo con la articulación, te da la dirección de ese apoyo móvil ficticio. Logro. Ahí está. Era lo que quería hacer, ¿eh? Queriendo la cosa. Entonces, esto que estoy poniendo en rojo es el apoyo móvil ficticio. ¿Dónde está? Trasladado al vínculo. Ahí está, gracias. Es el apoyo móvil que le brinda la chapa 1 a la chapa 2. ¿Te acordás que hablábamos de la teoría de los dos borrachos que cuando estaban, estaban caminando, uno se apoyaba en el otro para no caerse? Y bueno, esto en realidad son dos chapas y esta chapa, lo que le brinda a la segunda chapa, que es el reticulado, es un apoyo móvil para que no se caiga en esta dirección. ¿Sí? Entonces, ahora miramos la segunda chapa solamente. ¿Está bien? La segunda chapa, sí. Con este apoyo móvil,
¿Cuántos grados de libertad están restringidos? Tres, nada más. Tres, perfecto, porque tenés el rojo, que es el ficticio, el B y el C. ¿Ok? Sí. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es que, como son tres móviles, en realidad, para que haya vinculación aparente, los tres móviles deberían estar alineados, tipo carrito. Entonces ahí sí se corre horizontalmente. Eso no está pasando. ¿Me seguís? Sí. ¿Sí? Está el A trasladado no corre como los otros. El A trasladado no corre como los otros. Entonces no tenemos vinculación aparente entre la chapa 1 y la chapa 2. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora te toca a vos hacerlo al revés. Pensabas que ibas a zafar. Con el B y con el C. Correcto. Ahora, ¿cómo se te ocurre a vos de hacer ese mismo análisis, pero al revés? Es decir, el borracho, que es la chapa 2, el apoyo que le está brindando a la chapa 1. Y los traslado igual que con el A. Bien, ¿y cómo se trasladaría eso? Como no entiendo la pregunta. Claro, porque vos fijate, yo lo que hice fue unir el apoyo fijo con la articulación. Sí. ¿Sí? B y C en realidad son una especie de apoyo fijo. ¿Sí? Sí. En paralelo. ¿Y dónde se corta ese apoyo fijo? En el impropio del plano. Ya. Lejos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo unimos esa dirección con la articulación? ¿Se te ocurre? O, en otras palabras, si querés, te la hago fácil. ¿No sería trasladarlo hacia el vínculo igual? ¿En la dirección, en la misma dirección? Bien, ¿cómo? Pero ¿cuál sería el vínculo? ¿El vínculo no sería el mismo que en el punto A? Te hago la pregunta de otra forma. Este dibujito triangulito verde que tengo acá, sí. ¿Dónde lo pongo? Arriba, a la derecha del rojo. ¿Derecha, derecha? ¿A dónde? Arriba, acá, arriba. Ahí, ahí. Acá, donde está la articulación que une las, sí, dos. Perfecto, esa es la respuesta correcta. Sí, señor. Entonces, ahora tenés que hacer al revés, ¿no? ¿Cuántos grados se me restringen? Ahora tenés que mirar la chapa 1 y decirme por qué la chapa 1 no tiene vinculación aparente. Porque otra vez lo mismo, no corre en el mismo sentido el verde que el A. Bueno, el A está fijo, no corre, claro, en ningún sentido, solo rota. Entonces, ¿qué me tengo que fijar? ¿Que roten para el mismo lado? O sea, que no roten para el mismo lado. ¿Y cómo haces eso con un apoyo fijo y un apoyo móvil? ¿Cómo lo verificás? Mirá, te estoy ayudando, te estoy trazando una recta acá que te debería ayudar. Fíjate la dirección de esta. ¿Que las rectas no se crucen? Las rectas. En realidad lo que tenés que verificar es que la recta del apoyo móvil, ¿sí?, no pase por A. Claro. Si la recta, sí, del apoyo móvil no pasa por A, no tenés vinculación aparente porque no gira alrededor de ese punto. ¿Está, sí, bien? Más o menos. ¿Me seguiste? Sí, perfecto. Sí, mirá que la próxima te toca a vos, ¿eh? Está bien, está bien. Ok, Maxi, gracias. Maximiliano, decime, ¿cómo sigo? Ya sabemos que esto no se mueve. Ahora, and now. Uy, Maximiliano nos abandonó. Se fue con Tomás. Ah, no, Tomás volvió. Pará. Ahí está, perdón.
Maximiliano está escribiendo igual. Estáticos y cuentas ahora, ok. Antes de las cuentas tenemos que hacer algo. ¿Qué marco? Tratando de zafar de hacer el análisis cinemático, ya había arrancado. Diciendo analizamos el reticular, no sé si... LIA, no sé qué es el reticulado. Ah, sí, él lo que dice si analizamos el reticulado. Ok, bueno, dale. Quiere analizar los grados de libertad, si el reticulado tiene vinculación aparente, ¿no? Entiendo que es eso lo que preguntás, decís, Maxi. No, con las cargas puntuales. Ok, bueno. Cumple con las cargas puntuales, suma de triángulos, bien. La cantidad de barras y de vínculos y de articulaciones. Ok, ¿te acordás cómo era la fórmula? Yo no, pero... Dale. ¿Cómo era la fórmula? La cantidad de barras era igual... Bien, al número de nodos más 3, ¿no? ¿No era 3? Ok, veamos si es así. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 9, n es 9. N es 9. Le agregamos más 5, más 6. A ver, cantidad de barras. ¿Cómo sería? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Barras son 15. Ok. Entonces, esta fórmula debe decir 6 acá. Ok. Bien. Perfecto. Entonces, tenemos la condición básica y como todos los triángulos están vinculados entre sí. Hola, Nati. No tenemos vinculación aparente. Bien, gracias Maximiliano. Lucas Silva, dime tú. Gracias, ahí está, 2 vértices menos 3, ahí va mejor. 2n menos 3. Ahí me gusta más porque yo me acordaba que había un 3 por ahí dando vuelta. Bien, gracias Lucas. Decime Lucas, ¿ahora cómo sigo? Yo lo que pensaba, no sé si se me escucha. Sí, se escucha. Calcular las vinculaciones de los vínculos externos. Calcular las fuerzas de los vínculos externos. Ah, bien, perfecto. Ahora miremos un poquitito la estructura, ¿no? ¿Tiene sentido calcular todas las reacciones de vínculo para lo que te piden? No, en realidad tendría que calcular más que nada los que están aplicados en el reticulado. Perfecto. Bien, entonces calculemos esos nada más, porque no tiene mucho sentido trabajar de más. Bien. ¿Te parece? Dale. Ahí tenés dos fuerzas que son verticales, una por cada vínculo. Perfecto. Entonces vamos a sacar estas dos y vamos a agregarle dos fuerzas. ¿Para arriba o para abajo? Yo las puse las dos para arriba. Ok, las dos para arriba. Vamos a poner las dos para arriba. Esta fuerza acá. Las negras y vamos a darle un poquitito más de grosor. Y esta también. Vamos a sacar esta y vamos a poner... A esta la vamos a llamar BB y a esta la vamos a llamar BC. ¿Sí? No somos para nada originales. Bien. Ahí tendrías que ahora hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y y una ecuación de momentos
con respecto a, bueno, donde estaba una de las articulaciones de los vínculos. Ok. ¿Por cuál podríamos arrancar? Yo arrancaría donde empieza C y seguiría todo por ahí para arriba. Ok. Bien, entonces, ¿cuál sería la ecuación que tenemos que plantear? En sumatoria en el eje Y, porque justo acá no hay nada en el eje X, sería menos B sub C, menos B sub B, más F2. Pará, alto. Acá tenemos una articulación que nos está vinculando. A la derecha, si tenemos una articulación, tenemos que aplicar una ecuación relativa, ¿no? Entiendo yo que es eso lo que vos estás tratando de hacer. En realidad lo que yo hice fue también tener los vínculos las fuerzas del vínculo que están en A, y de ahí saqué la sumatoria de todas las fuerzas. Picarón, pero ahora yo quiero hacerlo con el mínimo esfuerzo posible. Déjame pensar, porque justo es, yo lo analicé distinto, pero creo que si lo haces así, tendrías que plantear por derecho o por izquierda, ¿no? Correcto. Bien, ¿qué te conviene, derecha o izquierda? Y si analizás para abajo, sería por izquierda, donde están las fuerzas B sub B y B sub C, ¿no? Bueno, depende de qué izquierda. Sí. A ver, el tema de derecha o izquierda es simplemente para facilitarlo a ustedes. Puede ser arriba, abajo, área 1, área, chapa 1, chapa 2, es indistinto. Claro, a mí no me quedó muy claro, porque la otra vez habían dicho que izquierda también lo consideremos como abajo y derecha para arriba. No. Depende de cómo tengas y lo que tengas. Porque en este caso, si vos ponele que la barra de arriba continuara, uh-huh, una línea, o sea, el voladizo que tiene a la izquierda lo tendría a la derecha, y la articulación, uh-huh, justo la tendría abajo, vos tendrías que incluir todo lo de arriba, a izquierda o como quiera, o uno, como quiera llamarlo. Uh-huh. Izquierda o derecha es simplemente una notación que usamos que es de la articulación a la izquierda o a la derecha, o puede ser arriba o abajo, o chapa 1 o chapa 2. Como quieran, si lo quieren llamar chapa 1 o chapa 2, bienvenido sea. Si les es más fácil, no hay ningún problema. Si sí sean consistentes con lo que toman y cómo lo nombran. Ahí yo tomaría la chapa que tiene que sería el reticulado. Perfecto. Perfecto, ok, listo. Perfecto. A ver, normalmente nosotros acá en la cátedra, esa chapa para nosotros, como estamos mirando la pantalla, estaría, digamos, no estaría a la izquierda de esa articulación, ¿ok? Entonces podemos decir que está a la derecha. No importa que esté abajo, arriba. No. Tampoco está mal si vos lo llamás izquierda y sos consistente, es decir, está todo bien. Yo digo, como normalmente lo llamamos nosotros, y nosotros lo llamamos derecha, de la articulación, que se llamará D, por decir algo. ¿Está bien? Está bien. Eso tiene que ser igual a cero. Bien. Si hacemos eso, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son las fuerzas que tengo en cuenta? Solo F2, B sub B y B sub C. Ok. ¿Y B sub B me genera momentos con respecto a la articulación? No, porque está sobre el mismo eje de la normal. O perfecto. Sea, perfecto. La normal del vínculo sería pasa por. Bien. ¿Y B sub C? B sub C sí, que genera sí. Un momento antihorario, o sea que sería negativo, por cómo vos tomaste el sistema de referencia. Perfecto. Bueno, y entonces tengo que hacer B sub C. ¿Cómo? El apóstrofe. Adelante todo. Ah, sí, gracias. Gracias, gracias. Nunca me lo acuerdo. Me subse por qué distancia. Por 2 metros. Por 2 metros, perfecto.
¿Y qué otra fuerza genera momento? F2 que genera un momento positivo y creo que sería F2 por 1 metro. Perfecto. Perfecto, sí señor, por 1 metro porque está a la mitad de la altura. Claro, y eso es igual a cero. Bien, entonces, BC, ¿cuánto vale? Más F2 por 50 kilonewtons. 1 dividido 2, ¿no? Perfecto. 50. Bien, ¿y ahora? Y ahora Pará, le voy a preguntar a alguien, porque si no, algún otro, porque si no se me van a dormir. Nicolás, Cristian, que me ¿cómo entregó. sigo? Bueno. Ah, bueno. No, pero a Nicolás déjalo para que el reticulado, que es más jugoso. Bueno, dale, dale, Cristian, ayúdame. Sí. Dime. Perdón, me perdí un poco. Viste, ya te dije que, viste, Lucas, yo te dije que si seguías hablando, no por lo que vos decías, sino que se me iban. Necesitamos hallar B sub B. ¿Cómo se te ocurre que podemos hacerlo? B sub B, yo la busqué. ¿Cómo que la busqué? Ah, sumatoria de fuerzas en I, pero. Pero no ¿Cómo tenemos. es esto? Claro, exacto. Primero calculé B sub A. Ok, bueno. Yo estoy en plan de caprichosa. ¿Qué querés que te diga? Está bien, está bien. Hay que No buscarle las quiero. distintas Yo te maneras. explico cuál es el tema. Me encapriché y no quiero hallar las reacciones de vínculo de A en A. ¿Está? Sí. Entonces, lo que quiero ver qué otra ecuación podemos usar para hallar B sub B. ¿Sabés por qué estoy ¿Alguna? encantada, Cristian? ¿Querés que te diga la verdad? Decime. Principio del parcial les dije que eran cinco cuentas. Entonces quiero llegar a tener solamente cinco cuentas. ¿Sí? Okay. No sé, sinceramente se me ocurre alguna de momento. Ok, ¿cuál de momento se te ocurre que puede servirnos? Y ya tomamos a la derecha, calculamos B sub C en el empotramiento. Pará, que acá no tenemos ningún empotramiento. Se nos fue. Perdón, perdón, no, donde estaba el empotramiento en el ejercicio de la clase pasada, en el apoyo fijo. En el apoyo fijo, ok, bueno, ahora sí te lo tomo en el apoyo fijo, perfecto. Sumatoria, pará, ¿de todas las fuerzas o de parte de las fuerzas? ¿Cómo es esto? No, de todas. De todas las fuerzas con respecto a tiene que ser igual a cero. Bien, entonces te escucho. Bueno, a ver, esta cuenta no la hice, así que voy a empezar a hacerla sobre el No momento. importa, la hacemos entre todos y si alguno Dale. detecta un error, que chifla, ¿sí? F1 por 2 metros. F1 por 2 metros. Sí. Positivo, ¿no? Sí, positivo. Bien. Positivo también Q por 5 por, sería por 1 y medio. Por 1,5. ¿Qué más tenemos? B sub B hace momento negativo Pará, por pará. 4. Antes de todo Sí. eso tenemos otra cosa, ¿eh? No te lo vayas a olvidar. Ah, el momento. Ok, Y más o me lo menos. olvidé en el parcialito. Es positivo. Bien, ok. Ahora sí, sigamos para acá. Bueno, ahora sí. F2 hace momento positivo. Sería por 5 metros. Ahora. B sub B hace momento negativo por 4 metros. Por 4. Y B, sí, y B sub C por 6. También negativo, sí. Igual así. A 0. Bárbaro. Y ahora tenemos que despejar B sub B. B sub B es. A ver.
más, paréntesis, F1 por 2, más U por 5 por 1,5, ¿no? Sí. Más M más F2 por 5 menos BC por 6, todo eso dividido 4, ¿correcto? Me da 100. Sí, qué lindas. Qué lindos números. Qué lindos números. Hasta casi parecería como que están pensados, mira. Bien. Déjame dudarlo. Con razón me dio feo a mí, que me comí el momento. Ok, buenísimo. Gracias, Cristian. Bueno, Brian, ¿estás? ¿Cómo sigo? Sí, está. ¿Estás? En el chat, okay. En el chat, sí. No vale salir corriendo. Aparte ya dijo que estaba. Sí, así que... Ya tenemos las reacciones que nos interesan. Ahora lo que tenemos que hacer es... calcular los esfuerzos en el reticulado. Todos ven por qué con, simplemente con BB y BC lo podemos determinar. En el parcial, obviamente, van a tener que determinar las reacciones en A. Pero acá la verdad que cuando el tiempo premia, es, lo mejor que podemos hacer es evitar hacer cuentas de más. Y si nosotros, bueno, le voy a dar una pista. Si nosotros cortamos ahí en el corte A y vemos a abajo, o como quieran llamarlo, el sector de abajo, ya tenemos todas las reacciones y las fuerzas externas, por lo cual podríamos determinar los esfuerzos en el reticulado muy sencillamente. Brian me dice que está un poco perdido. Brian, tenemos que sacar tres fuerzas. Tres esfuerzos internos ahí, ¿no? Entonces, y esos tres esfuerzos en realidad están representados por estas barras y están adentro de esas barras. Si quiero sacar las barras esas, ¿qué tengo que poner en su lugar? A ver, nosotros para hallar las reacciones sacamos los vínculos y pusimos fuerzas. Si yo tengo que sacar esas barras, ¿qué tengo que poner? Uy, ahora que no te estoy viendo. Las fuerzas internas. Fuerzas internas, perfecto, muy bien. Ahora, bien, entonces ya sabemos el primer paso que es, primero voy a sacar este corte. A, ya sabemos dónde tenemos que reemplazar las fuerzas. Y tenemos que reemplazar por fuerzas internas. Esas fuerzas internas yo las voy a dibujar en colorado. ¿Okay? Y voy a tratar de hacerlas más chiquitas. No me quedaron muy lindas. Vamos a hacer así. Y vamos a darle un grosor un poquito. Una pregunta. Sí. Con... La consigna esta, que no terminé de entenderla del todo, igual no llegué con el tiempo a hacerlo. Pero me están pidiendo que dé los esfuerzos de las tres barras que hace el corte. Exactamente. El corte. Okay. ¿Sí? Entonces, ok. Pregunta, ¿se acuerdan cuál era, cómo las pongo a estas barras? ¿Así, al revés? ¿Cómo la dirección del eje de la barra. Ok, en el eje de la barra, perfecto. ¿Pero qué sentido les doy? Tracción. Después si tracción. Da negativo, tengo que cambiarlo a compresión. Perfecto. Perfecto. Y decime, ¿cómo es el sentido de una barra traccionada? Ay, no sé cómo explicarlo. La vas a dibujar en los nudos, ¿correcto? Sí, sí, sí.
Bien, entonces vamos a repasar eso porque nos va a servir también para la clase de hoy, ¿sí? Si tenemos una barra, habíamos dicho que a los efectos de la convención que nosotros usamos, ¿sí? Una barra traccionada, y fíjate bien que estoy dibujando la barra, ¿eh? El sentido positivo es este que yo estaba dibujando, ¿ok? Pero eso es con la barra. Yo les estoy diciendo, vamos a sacar esa barra de ese lugar. Ok, estamos difícil para eso. A ver, si en vez de dibujar las fuerzas en la barra, yo la dibujo en el nudo, es decir, en las articulaciones estas que tiene el reticulado, tengo que poner las fuerzas que serían las coacciones, ¿verdad? Entonces, como acá yo tengo mis articulaciones, porque estoy cortando y separando la barra del lugar, las que voy a dibujar son justamente estas fuerzas. Ahora las voy a correr. ¿Sí? Esta. Entonces, las dos maneras que acabo de dibujar acá, es el sentido positivo de tracción. Estas dos fuerzas que están estirando la barra, o bien puedo dibujarlas en los nodos, sacando la barra y poniendo en su lugar las fuerzas que están actuando en el nudo. ¿Está bien? Que son tracción, justamente la que acompaña la fuerza que está en la barra. ¿Me siguieron? Entonces, yo ahora lo que tengo que hacer es agarrar y poner en las barras, sacar las barras. Como a mí se me va a complicar sacarlas en el dibujo, voy a dibujar arriba. ¿Sí? Pero la verdad es que las estoy sacando. Vamos a poner acá un 18. Este es el sentido positivo no me iba a dar nunca 18. Bien. Ok, ahora sí. Entonces, este es mi sentido positivo. Y lo que nosotros hoy en día vamos a dibujar es este. Versión del positivo, ¿ok? Entonces, en cada una de estas barras yo voy a ir poniendo las fuerzas en ese, digamos, que acerquen los nodos. Es mi sentido positivo de tracción. La otra que a mí me interesa es esta barra de acá, esta barra de acá, la última que me interesa es esta barra de acá. Ahora lo que deberíamos hacer es ponerle un nombre, porque si no medio como que no nos vamos a estar entendiendo qué es lo que resolvemos. Complicada, ¿eh? Para dibujar esta. ¿Se me reveló? Ahí va. Bien, ¿hasta ahora me entendieron lo que hice? Elegí el sentido positivo para indicar las fuerzas. Y, y las acabo de poner en evidencia en la estructura.
¿Estamos? Bueno, sí. Nicolás, vamos a tener que nombrar estas, o Brian, dale, termina de darme la mano vos. Tenemos que terminar de, tenemos que nombrar estas barras, las fuerzas, perdón. ¿Cómo las llamamos? ¿Le podemos poner número? Ok, pongámosles N, porque son esfuerzos normales lo que vamos a calcular. Vamos a ponerle, a este le vamos a poner N1, a esta otra del medio la vamos a poner N2, vamos a poner que esto se vaya al fondo. Ah, ok. ¿No? Y esta otra la vamos a llamar N3. Ok, después de toda esta lucha ya tenemos nombradas, ya nombramos las tres incógnitas que tenemos que calcular. Nicolás, contame, ¿cómo sigo? Graciela, tengo una pregunta. Sí. ¿No faltarían dos esfuerzos, uno en la barra de arriba y otro en la barra de abajo? No, porque las únicas que a mí me interesan son estas tres barras. Ah, está bien. O sea, vos cortás ¿sí? ahí y te olvidás de lo de arriba. Solo tomás el pedazo ese reticulado con esas fuerzas internas, la fuerza F2 y las reacciones de vínculo de ahí, de ese sector. ¿Sí? Ahí entendí, gracias. Bien, ok. Entonces, Nicolás, ¿estás? Oh, sí. Ok. Bueno, contame, ¿cómo sigo? Faltó calcular el vínculo en A y o sea, la vertical en A y la horizontal en A. Ok, me parece que te me fuiste un rato largo. En y realidad, dijiste que no lo ibas a calcular en A. Superamos toda esa etapa. Decidimos no calcular las reacciones en A porque no las necesitamos para este ejercicio. Además, estamos muy apremiados con el tiempo, así que pasamos, ya calculamos B sub B, calculamos B sub C, y ahora estamos tratando de calcular N1, N2 y N3. Bueno, yo llamé al punto donde está N3 y N2A, tipo, ¿eh? Y al punto de arriba sería B, y al otro C, y calculé los momentos respecto a esos puntos. Ok. ¿Me dejas que te cambie el nombre de los puntos? Porque si no, sí. se nos van a confundir con las reacciones. Eso es lo que le tengo que decir. ¿Ok? Qué mal que estoy con esto. Okay. Vamos a hacer así. Vamos a llamarlo 2, a ver si... A este punto lo vamos a llamar 2, ¿ok? Bueno. Esto lo vamos a poner... Bien, este punto lo vamos a llamar 2. Entonces, yo hice para calcular R1, desde 2, en este caso. Bueno, armé la ecuación, puse R1 por 2 metros, que la verdad no estoy seguro si puse bien las distancias. Eso es la gran okay. Pero antes de eso, me interesaría definir una cosa más, Nicolás. Nosotros, así como cuando calculamos las reacciones de vínculo, definimos una izquierda y una derecha. Sí. ¿Bien?
Tuvimos ahí un debate dando vueltas de si la derecha, la de arriba, la de abajo y demás. En este caso, nosotros cuando hicimos el corte y sacamos las barras, nos quedó la estructura, nos quedaron dos estructuras en realidad. ¿Sí? Nos sí. quedó una estructura que es esta estructura de acá. ¿Está bien? Nos quedó esta otra estructura, toda esta otra estructura, que es la estructura, bueno, mirá, no, la quiero tan poco esa estructura que la taché toda. Me parece bien. Y nos quedó toda esta estructura como izquierda, ¿ok? Entonces, llamala izquierda o derecha, pero nos quedó esta gran globo de fuerzas y demás, y este segundo, que es la parte de abajo. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ahora para calcular N1, ¿qué vas a tomar? ¿La izquierda, la derecha? Llamemos esto izquierda. La derecha. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, vamos a tomar sumatoria de momentos o de fuerzas. Yo le hice de momentos, pero creo que es más fácil con fuerzas. No, está perfecto lo de momentos. Vamos a tomar momentos con respecto a qué punto. Al, a ver, para cómo lo llamaste. Al punto 2. Está la fuerza. No veo el número que le pusiste, pero es el de la derecha. Ok, te lo pongo en colorado, así. Vamos, ahí está. Sumatoria a derecha del punto 2, ¿ok? Igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas que me generan momentos con respecto a este punto? BC, puede ser. BC, perfecto. ¿Y es positivo o negativo? Yo lo puse negativo, a ver el sistema. Negativo. Negativo. ¿Por qué distancia? Le puse 3, pero no sé si está bien. ¿Por qué 3? Si desde acá hasta acá. Ah, 2, sí. Esto tiene 2 metros. 2 metros, ok. ¿Y qué otra fuerza más está teniendo, está generando? Yo le puse N1 se descompone y puse N1I sería. Ok, y N1I genera negativa. Negativo, ok. N1I, ¿por qué distancia? ¿1,5 puede ser? Y mira, esta barra en particular está a mitad de la altura. Y esto okay, mide 2. Entonces, 1. Por 1, ok. Está a mitad. ¿Y qué otra fuerza? ¿Cómo? No. Él había tomado, creo que él había tomado 3 abajo, por eso dijo 1,5, creo. Ah, ok. Claro. Bueno, ¿y qué otra fuerza más me genera momentos? La verdad no puse ninguna más, así que no. Bien, pero respeto que no hayas puesto más, pero ¿cuál deberías haber puesto? N2 respecto no. De I. No, mira la estructura que dijimos F2, que era F2, izquierda. F2, correcto. ¿Con un signo positivo o negativo? Positivo. Más F2 por ¿qué distancia? 1 es igual a 0. Muy bien. Bárbaro. Entonces acá despejamos directamente N1I.
N1i es igual a más, no, menos, bc, esto se me fue, menos bc por 2, más f2 por 1 dividido 1. Ups. Me da 0. ¿Ah? Bien. Gracias, Nicolás. Gastón, ¿cómo sigo? Ahora quiero hallar N2. N2. Perdón, ¿a nadie le llamó la a nadie le llamó la atención que de cero? A mí me dio cero y pensé que estaba mal, entonces dije ahí. Fíjense que podrían haber hecho una analogía con el cálculo de cuando tomaron momentos a derecha de la articulación. Porque son las mismas fuerzas, solo están involucradas las mismas fuerzas que tenían en un comienzo, o sea, BC y F2, y ahora se le agregó N1. Pero como BC y F2 justamente, perdón, BC justamente le encontraron para que no me genere momento, N2, N1 no podría agregarle nada, o sea, tendría que dar cero. ¿Se entendió? ¿Sí? Tomar momentos para estas dos fuerzas que son verticales, tomar momentos con respecto a este punto o este punto es lo mismo. ¿Sí? Una pregunta, también podría salir de no, de la sumatoria de fuerzas en X, no me dice nada porque igual a dos fuerzas. No, no, no. Porque tenés... O sea, es ahora que da cero es que puedo anular la otra. ¿Cómo? Si N1i da 0, entonces N1 tiene que ser 0. Por supuesto. Y sí, decir que N2x es igual a N1x y anular N... No, no lo sabes. Ah, bueno, acá estás tomando este equilibrio, sí, de nudo. Pero fíjate que acá tenés otra fuerza y acá tenés otra. Ah, ok, sí. Okay. No, no las había tenido en cuenta. El equilibrio de nudo tenés que poner todas las fuerzas que van al nudo. Ok. ¿Ah? No es que podés seleccionar. Ok, listo. Bien, entonces, si, ¿quién estaba ayudándome? Gastón. Quiero hallar N2. Tengo que tomar momentos con respecto a qué punto. Y yo voy a nombrar los tres puntos. Si sigues considerando a derecha, relativo de ese lado. Supongo que de N1. Este punto de acá, ¿no? Sí. ¿Estás seguro? ¿Dónde se corta? Si quiero hallar N2, tengo que tomar momentos con respecto al punto donde se cortan N1 y N3. ¿Dónde se cortan N1 y N3? N1 y N3, a izquierda. Arriba sí. Mirá que la izquierda es grande, ¿eh? Sí. Acá, acá. En el. A mitad, en el, justo en la mitad. En el punto de N3. Y N1. Y para. En la articulación. Sí. Ok. Entonces, más de una persona me pregunta si pueden tomar momentos de la derecha en un punto con respecto a un punto que está a la izquierda. Sí se puede. ¿Ah? Entonces, de hecho, nosotros vamos a tomar sumatoria de momentos a derecha de la articulación que lo habíamos llamado D, igual a cero. ¿Bien? ¿Y cómo sería ese momento? En ahí, pero solo considerarías la parte de arriba y no la de abajo, la que marcaste ya. Correcto, sí. Solamente la de abajo, solo lo de abajo. Porque esta es la derecha. ¿Sí? Ya. ¿Qué
fuerzas están generando momento con respecto a este punto que habíamos llamado D? BC. Más o menos. Sería menos BC menos, por 2. Menos B por 2. Bien. ¿Qué otra fuerza? F2. Ok, más F2 por 1. Y serían las únicas dos, porque si ya calculaste 1 y 0. Pero si queremos calcular N2, N2, no hay ninguna componente de N2 que me genera momento. Ah, sería, de X sería N2. Menos N2X igual a 0. Bien. Por 2. Por 2. Muy bien. ¿Cuánto vale N2X? No voy a sacar la cuenta. Decime vos cuánto vale. Por favor, no uses calculadora. Igual tendría que ser 0. Perfecto, sí, señor. Así es. Es igual a 0 porque fíjense que esta ecuación y esta ecuación es prácticamente lo mismo. Lo que queda del lado derecho cuando despejo. Bárbaro, gracias Gastón. Franco. ¿Estás? Sí, sí. Bueno, dime, ¿cómo termino este ejercicio? Yo creo que plantearía sumatoria de fuerzas en I a la derecha. Pues. Pero si tomo sumatoria de fuerzas en I a la derecha, fíjate, tengo N3, N2I, N1, B sub B, B sub C. ¿Dónde se cortan? Suponete que no sabemos cuánto vale N2 y N1. Claro, N2 y N1 se cortan en 1. Pues. En 1. Entonces. Sumatoria de momentos ahí. En punto sumatoria 1. De momentos a derecha, de 1 igual a 0. Ok. Y. A ver, era. ¿Qué terna era? Ya te muestro. Ok. Es horario. Me quedaría N, N3 por no sé qué distancia es eso. Está justo a la mitad de la altura. Pero N3 tendría distancia en X. Sí. Ah, ok, sería un metro entonces. Por un metro, sí señor. Y tengo BB, que más tiene la misma distancia. BB por uno, sí señor. Tengo negativo BC. Menos por la misma distancia. Por 1. Y tengo positivo F2 por... Hay un error. Perdóname, Franco, me parece que cometimos un error. Profe, ¿por qué un metro? Bien, buena pregunta, Gastón. Gastón, ¿no? No, Omar. Omar, buena pregunta. El punto 1 está acá arriba. Y en realidad, el metro está a mitad de la altura, yo me quedé con N3 y N1, está acá arriba, está acá. N1 está más arriba. Entonces, ¿cuánto es esta distancia? Si quisiéramos calcularla, ¿cómo la podríamos calcular? Yo lo hice por trigonometría. Ok, vale.
También podemos hacerlo por semejanza de triángulos. Por ejemplo. Medio 0.5. ¿Cómo? 0.5 medio. Bien, estamos totalmente de acuerdo. Si lo quisiéramos hacer por semejanza de triángulos, tendríamos en el triángulo grande, que sería este grande, tenemos 4 metros de altura, es a 2 metros. 2 metros es a 4 de altura, como el horizontal, que sería X, es a la altura esta, que es 1. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, X me da, como bien dijo Osmar, 0,5. ¿Ves el error que estábamos cometiendo, Franco? Franco, sí, me estabas ayudando, ¿no? Sí, sí, entonces ahora hay que reemplazar todos los unos por 0,5 y 1,5. Para el caso de B sub C. Señor, y 1,5. Bien. ¿Y qué otra fuerza está generando momentos ahora? Nos falta F2. F2. ¿Y es positivo o negativo el momento? Es positivo. No me creas a mí, ¿eh? Más F2. ¿Por qué distancia? 0,5. Sí. 0,5. Bien. Entonces, ahora N3 es igual. Es igual a más. Voy a achicar esto porque si no se me va a complicar. Dijimos, menos B sub B por 0,5 más BC por 1,5 menos F2 por, ¿cuánto habíamos dicho? 0,5 menos 25. Y eso dividido 0,5, ¿no? Dividido 0,5. Menos 50. ¿Esto qué significa? ¿Termina acá el ejercicio? No. Esto todo es nulo, pero yo acá le tengo que agregar que este esfuerzo es de compresión. ¿No? Fíjense que también podrían, sabiendo que el otro vale cero, podrían haber calculado sumatoria de fuerzas. Sí, 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 sí. Todo eso sí. Las sí, eso me lo plantearon, ¿eh? Sí, sí. Lucas, eso me lo plantearon. Pero el método este está bueno porque, como le comenté a alguno de ustedes, evita arrastrar error. Si metieron la pata en el cálculo de una, en el cálculo de la otra, el del otro esfuerzo, no meten algo que calcularon recién. Entonces zafan de arrastrar error. Quizás tengan una mal y no todas. Una pregunta. Sí. Si quisiera calcularlo con el método de sumatoria de fuerzas, tendría que calcular las fuerzas que hay en todos los nodos, ¿no? Sí. En todo el reticulado. ¿Cómo? ¿Sumatoria de fuerzas? Claro, pero tendría que calcular en todos los nodos y entre todo el reticulado. Y prácticamente sí. Es que en realidad se te van de todo esto. O de todo esto. O sea, si vos haces. Creo que estás confundiendo equilibrio de nudos con sumatoria de fuerzas. Está bien, el equilibrio de nudos lo haces por sumatoria de fuerzas, pero si haces sumatoria de fuerzas de todo ese sector, no es necesario hacer nodo por nodo. ¿Se entendió? ¿Cómo sería? Calcular sumatoria. Así como planteo sumatoria de momentos. A derecha, plantea sumatoria de fuerzas a derecha. Claro, pero serían, o sea, por ejemplo, ¿hago la sumatoria de fuerzas de todo un sector del reticulado o hago la sumatoria de fuerzas de cada nodo del reticulado? De cada nodo del sector del reticulado. Creo que estás mezclando los métodos de cálculo para reticulados.
Si haces el método de los nodos, tendrías que arrancar, por ejemplo, del nodo C, calcular el esfuerzo en cada barra por el equilibrio. Después del nodo C vas yendo nodo por nodo hasta llegar al nodo, no sé, llamémoslo 1 y 2. Ahora, el método de Ritter lo que te hace es te corta la estructura y te la independiza. Eso tiene que estar en equilibrio. Una de las maneras de chequear el equilibrio son las sumatorias de momentos respecto a algún punto. Que es, esa es la gracia del método este. De esa manera nos independizamos de las otras incógnitas y hallamos una por una. Ahora, en este caso, como estoy segurísimo de que N1 y N2 valen 0, podría haber calculado N3 con sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, en ese caso... Pero de todo el conjunto, o sea, ahí corto esa chapa que marcó Graciela ahí, que dice derecha, todo eso. No veo lo que hay adentro de cada barra, porque adentro de cada barra yo voy a tener acción y reacción, y entonces se me van a anular todo el tiempo. Entonces no me sirve de nada sumar eso, porque es sumo y el resto lo mismo. Exactamente como estaba diciendo Graciela ahora. El apóstrofe. Ah, ya fue. El apóstrofe adelante, porque... Perfecto. Más F2. Así sería. Que en realidad esto me lo planteó, si no me equivoco, Franco. ¿Verdad, Franco? Franco o Andrés, ¿cómo? No me acuerdo. Andrés creo que era, que te lo había planteado. Andrés, bueno, la verdad que... Mil disculpas, no me acuerdo quién fue. Pero uno de los chicos sí me lo planteó como alternativa y yo le... sugerí tomar momentos y olvidarnos de que esas dos fuerzas las habíamos calculado. Pero si quisiéramos hacer esto como una alternativa, podríamos plantearla de esta forma. Ahora, si vos quisieras plantear el método de los nudos, Lucas, en realidad yo te sugeriría que hallaras el esfuerzo interno en la articulación y calcularas este pedacito nada más. Entonces ahí tendría 1, 2 y 3 nodos para resolver. ¿Me seguís? Sí, sí. Lo que sí, justo creo que no. A ver. Sí, ahí tendrías para calcular esos 3 esfuerzos, me parece. Claro, tendrías que calcular y plantear el equilibrio en esos dos. Primero calculás, haces sumatoria de fuerzas verticales y horizontales respecto a la articulación a derecha, pero ahora a derecha incluyendo todo el reticulado, y ahí tenés los esfuerzos en ese nudo. Con esos esfuerzos puedes calcular la barra, el primer pedacito vertical y el primero diagonal. Ya con eso podés ir a los nudos que están abajo y calcular los esfuerzos. ¿Sí? Claro, ahí lo entendí. Gracias. De nada. ¿Ves? Tendrías primero que calcular esto, sí o sí, y después analizar, bueno, el triangulito ese, que la verdad que sí, se me va a complicar dibujarlo ahora. Y planteás equilibrio en el punto D, en el punto 1 y en el punto, este de acá, llamalo 3, si querés llamarlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces vos fijate que en el punto 3 ya hay algún esfuerzo que sabemos que es 0, por ejemplo esta de acá. No es muy difícil, la verdad que se podría. Y también creo que sale con muy pocas, muy pocas ecuaciones. Vos acá sabrías que tenés una fuerza interna que vale... Y esto es al revés.
debe ser al revés, esta fuerza. Estaría acá. P sub D. Esta sería de 50. Y acá tendrías estas tres fuerzas actuando en los tres nudos. Esta fuerza de acá. Esta fuerza acá. Y esta fuerza acá. ¿Sí? Tendrías que poner en evidencia la fuerza que aparece en este nudo. Ahí ya sabes cuánto vale este esfuerzo. Esta barra tiene un esfuerzo nulo. Esta barra va a tener un esfuerzo de 5, de 50, digo. Y vas resolviendo.